¿Cómo estáis, amigos y amigas? Hoy estamos en nuevo canal y hoy es el primer vídeo que hago con esta intro. Con la intro que ya he subido antes para enseñarla como es. Con memes. Ya está. Y mi nombre y personaje de Fortnite. Puta puta. Ya está. Pero quiero enseñar una cosa de la última excursión que he hecho en mi escuela. Ya lo sé que lo ha explicado el Alan, ya lo sé, que diréis, ¿por qué comes Alan? No estoy comiendo. Yo lo hago a mi manera. Yo lo hago a mi manera. No es comer. Bueno, sí, el proyecto... Un poquito. Pero... Hombre. Que ya sabes tú que yo nunca copio, ¿eh? Yo nunca copio. Bueno, el de mi cara sí, porque quería conseguir. Porque quería enseñar mi cara. He copiado a millones de youtubers que han hecho lo mismo. O sea, si yo copio una cosa que ya está copiada muchas veces, sí vale. Pero si copio como ahora lo de Alan, espero que no se enfade Alan. Sorry, Alan. Pero yo lo hago a mi manera. Y bueno, ya está. Vamos a empezar con cosas de allí. Es donde he ido el triángulo, o el triángulo, como le llaméis. Porque en Cataluña es triángulo, si eres madrileño, español, triángulo. Yo le llamo triángulo, porque soy catalán y hablo catalán. Per això jo li dic triangle. I, bueno, pues... ¿Con qué puedo empezar para enseñar primero? La gorra... O el libro... O el boli... O la libreta. Vamos a empezar un poquito flojito. Nah, es broma, con lo más importante. Patita historia de la chacha de vasos. Ay. Esto no es normal. ¿Por qué me equivoco tanto? ¿Qué problema tengo? ¿Que me equivoco tanto? ¿Qué me ha pasado con mi vida? Bueno. Vamos a seguir. Petita historia de la charcha de bu... ¿Charcha? ¿O charcha? No lo sé. Voy a decirlo charcha. Petita historia de la charcha. Un poquito así, charcha y charcha a la vez. Charcha, charcha. De bus de Barcelona. O lo traduzco en español. O en castellano, como la llaméis. Pequeña historia de la charcha de buses. Ah, no, de buses. O como es España, no es bus. De Barcelona. El bus es esto. Bueno, como veréis, este diréis: es un bus turístico de Barcelona. De sitios, diréis: es de Londres. No, es de Barcelona. Los primeros autobuses eran así. Así. Dale, no tenía la cabeza al cubierto. Vale, sí, vale, lo entiendo. Pero tenían un tejado. Esto es el bus turístico. Pero antes eran como bus turístico, lo único que por arriba tapaos. Vale. Y bueno, aquí se ve que pone Transportes Metropolitanos de Barcelona. Transportes Metropolitanos de Barcelona. Que sería, o sea, esto, el TMB. ¿Qué es el TMB? ¿Dónde salen los buses de aquí a Barcelona? Buses, los, ahí, metros, ¿vale? Que son, o metro, el metro, o sea, el metro. Voy a buscar el metro para ir a la Plaza Cataluña, en vez de coger un bus. Después tenemos
el tranvía. ¿Y qué más? No me acuerdo. Bueno, da igual, no me acuerdo. Puta pelota. Sí, mira, bus. Bueno, bus y metro. FGC, que no sé qué es. Tranvías y rodalías. Bueno, rodalías ya no sé qué no es del TMB. Pero la tarjeta T16, que sería la tarjeta para poder entrar al metro y cosas así, que se llama ATM, Área de Barcelona, Autoridad del Transporte Metropolitano. Autoridad del Transporte Metropolitano. A, Autoridad del T, Transporte M, Metropolitano. Autorización o algo así, como se llame, punto pelota. Fundación TMB, o TMB. Lo mismo, pero fundación. Punto pelota. Como la gente fundación, de la fundación, punto pelota. 10 años que circulan por Barcelona los buses. Bueno, yo me pongo mi gorra. Cojo mi libreta, cojo mi boli, me voy con mi libro y adiós. ¿Tú crees que esto no más? 100 años. 100 años, hombre. Yo he visto vídeos, fotos y todo de las personas más viejas del mundo. Pero, es que yo no he conocido nada que haya hecho 100 años. Bueno. Bueno, alguien que haya hecho 100 años o algo que haya hecho 100 años. A ver, depende de las cosas. Depende. Se crea, a ver, los buses, salen los bus. Tengo con mi libreta que se ha caído. Se crearon en 1922. El no sé qué de octubre. Vale. Me estaré preguntando, ¿por qué dice que hace 100 años? ¿Por qué tú también dices que hace 100 años? ¿Por qué flipas si no tiene sentido? ¿Por qué? ¿Por qué es en este año que hace 100 años? Vale, me preguntaréis. Pero no tiene sentido que hayan hecho un libro y lo hayan sacado antes del no sé qué de octubre. Me da igual. ¿Vale? O sea, esto, firmado, ¿vale? Firmado, sí, por la Pilar Imayes y él, que se me ha olvidado, sí, Daniel Venteo, ¿vale? Ya lo sé, que la han encargado, o sea, TMB le ha pedido, bueno, le ha dicho, tenemos no sé qué para que puedas hacer tú. Cuando hagas, te damos tal dinero. Y eso es lo que le han dicho. Y él ha aceptado y Pilar Imayes también ha aceptado. Por eso es el 1001 libros que ha sacado Pilar Imayes. Ahora ya me ha explicado un poquito de los buses. Ya lo sé que es octubre, pero ya lo sé que es en octubre. Pero me da igual. En octubre, el día exacto, van a hacer algo mejor. Hombre. Traya, hombre. Vamos con mi boli. Mi boli. Primero, por aquí está sucio de tinta. No que se me haya petado. No sé por qué, pero creo que me pinté un día sin querer el dedo. Hice. Y lo pinté. Después tengo por aquí una pieza del boli. Os preguntaréis, ¿qué es esta pieza? Que nos explicas cosas que no sabemos. A ver si nos preguntamos, a ver si nos dices cosas que podamos entender y poder contestar bien y saber lo que pasa. Porque si haces preguntas que no sabemos, esto es para que gire. O sea, esta parte de aquí abajo es para que gire. Es para que te lo pongas así, o así, o así, o así, o así. Da igual. Como así. Como así, perdón. ¿Vale? Venga. Pero se podía enganchar con esto. Os diréis, es que no tiene sentido.
¿Dónde se pone? ¿Por qué ya no funciona? A ver, una función se dice de ponerlo así, con este palo, así, en el centro. Vale, intento hacerlo. ¡Oh, me sale! Truco, Jerry barra baja grande. Mueves así el palito, haces así, pones el boli así, con el palo dentro, en la camiseta. Y giras el palo al centro del boli. Y ya, se queda. Pero claro, si lo pones así, ¿cómo se va a enganchar? Mira, se me cae. Bueno, sí, os diréis, claro, si lo pones así, si se queda así por mucho tiempo, pues después se me baja, no sé, se baja así, no, unos 180 o 90 grados, 180 grados, no, 180 o 90, no me acuerdo, pero de igual, sí, 90 grados, sí, 90 grados, chat de Twitter, ay, chat de, pues sí, Twitch, eso. De Twitch, a ver qué decís. Veo muchos 180. Creo que son 180. Sí, se te gira 180. ¡Ah, no! ¡Uno 90 grados! Soy tonto lo de Twitch. Mira, he puesto así el boli. Y se ha quedado así. Estos son 90 grados en la mitad de 180. Sí, ¿no? No puedo comprobarlo ahora mismo, pero mira. Bueno, tengo otra cosa. Libretita, con mi firma, para que sepan qué quieres. Vale, a ver. Vamos a ver qué pone. Muy bien. Vale. Ey, creo que pone algo especial, ¿eh? Sí, creo que sí. Creo que pone algo especial. Estoy buscando lo que ponía especial. A ver, aquí. Bueno, no lo encuentro. Cuando lo encuentre, vuelvo, ¿vale? Adiós. Chicos, he encontrado aquí. Vale. En el TMB va a haber una cosa muy importante. Vale. Ya está, ¿no? Y creo que había otra página más también muy más importante que esto. Ahora lo busco. Vale. Le he encontrado. Vale, ya está. Pone. Si te suscribes y le das like, puede ser en un millón, que tenga buena suerte por un millón de días. Bueno, yo creo que esto es falso, ¿eh? Voy a poner falso. Puto. Y mi firma. Ya, todavía mi firma. Vale, ahora. Mira, ¿eh? Voy a poder mirar por... ¿Está al revés? ¡Hala! ¿Vosotros lo veis bien? Sí. Si lees esto, dale like y suscríbete. ¡Es broma! Que lo he puesto yo. Pero por favor, dale like y suscríbete a mi canal, al de Eric y al de... ¿Vale? He puesto esto para que os enteréis y por favor, el botón rojo, por favor, hacerle... ¡John Cena! Está bien. Vale, hacerle el John Cena al botón de suscribirte. Esto es lo que tenéis que hacer, ¿eh? Esto es lo que tenéis que hacer. ¡John Cena! Bueno, pero no os tiréis a la pantalla. Esto es para... O sea, hacéis así, con el ratón. ¡Floco! Dios, que se me ha abierto. Que se me... Que se va a ver. Que se me ha abierto esto, hermano.
What the hell? Vale, ya. Ya lo he cerrado. Sí, eso. Bueno. Oye, mira, que me ha caído, sí, que me ahogo. Que me ahogo. Que me ahogo. Que me ahogo. Bueno, y. Bueno, gorrita firmada por. Daniel Teo. Y bueno, ya está. Ya está. Es el un. Le dije, bueno, chao. Y si tengo agento. Bravo. Chao, chao. Y que hayáis disfrutado. Y suscribiros y dale like a mi canal. Y el canal. Ya le di.